Voy a ser apocalíptico. El COVID es un virus eterno y se terminó el mundo tal cual lo conocimos hasta aquí. No es notardano usted, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Qué persona Se es? terminó Sí. el mundo tal cual lo conocimos hasta aquí. Vamos, vamos a Sí. tratar de pensarlo a ver si esto es una locura del 22 de abril del 2021 o tiene algún fundamento. Le voy a dar un título. Sí. El COVID sabe, que es muy inteligente, él sabe, Sí. que mientras exista un solo joven en el mundo, él Sí. estará vivo. Más allá de las vacunas que pueda generar, que se puedan inventar, solo tiene que inventar una nueva cepa, hacer una mutación y seguirá vivo, siempre y cuando haya un joven. Siempre haya ¿Es loco lo uno. que digo? No, no es muy loco. Pregunto, También le puedo agregar pregunto. alguno que no se vacune, por ejemplo. Pregunto, arrancó de una sola persona, ¿no es cierto? En China, no sé dónde, arrancó de una sola persona. Sí, totalmente. Perfecto. De 0 a 25 años, usted y yo creíamos que éramos eternos, indestructibles, que la vida no terminaba jamás, que podíamos desafiar absolutamente cualquier cosa, subirnos a un auto y andar por bulevar en Santa Fe a 160, que no nos iba a pasar nada. ¿Es cierto o no? Sí, es cierto, es cierto. No pidamos tampoco que los jóvenes se comporten de otra forma. El virus lo sabe, es más inteligente. Porque lo que estoy tratando de decir, no, no, nos vamos a vacunar, sí, nos vamos a vacunar. Vamos a ir de acá vamos de 0 a 25, ahora vamos de 25 a 50, si quiere. Che, vamos a juntarnos a comer un asadito el domingo. Sí, vos te cuidás, sí, yo también me cuido. Y terminan siendo 8, 10, que todos se cuidan. Sí. Todos se juntan. El virus lo sabe. Dice, pero si yo me cuido y vos te cuidás. No, el virus lo sabe. Y después, Pedro, digamos la tercera edad. Ayer se vacunó un familiar cercano. Sí. ¿Usted cree que ese familiar, yo todavía no me vacuné, debo estar ahí, de un momento a otro Al voy a borde del recibir la abismo. notificación? ¿Usted cree que Eduardo, que así se llama el familiar cercano, estamos hablando de la misma persona, ¿no? Sí. Él mañana va a ir a Calamuchita y dice, ay, yo ya estoy vacunado. Y va a estar rodeado de pibes. Que el virus te pasa por acá, te pasa por allá, te vuelve a pasar por acá. No va a vivir nunca más como antes. No, no, seguramente se va a seguir cuidando. Seguramente. No va, no es que seguramente, porque cuando uno dice, seguramente me voy a cuidar porque va a volver la normalidad. No, muchacho, Nostradamus dice que no vuelve más. No vuelve más la normalidad. Usted está diciendo que esto, a ver, se va a tener que vacunar a la gente durante años y años y años. Pregunta, Sí. a ver, usted tiene la vacuna del papiloma, que creo que es una vez a los 11 años, tiene la de la parálisis infantil, la Sabin, no sé si Sí, se sí, sigue sí. llamando así, una vez por año, o tiene la de la gripe para la Todos los gente. años. Esta es para todo el mundo, ¿no? Sí, la gripe es para todo el Mientras mundo, todos los años. haya uno, dos, tres, cuatro, la vuelta, para todo el mundo. A ver, esto de que ahora resulta que vamos a hacer la Sputnik Vida acá, que va a venir la materia prima y la vamos a envasar, van a hacer una fábrica que creo que tiene pensado hacer 50 millones por año, van a hacer una inversión porque esto. Porque le sobra la plata o porque ellos saben Que esto va a continuar. que el mundo no va a ser más el mismo. Sí, no, saben, a ver, yo no sé si voy tan lejos como ustedes, saben que esto va a continuar y que va a haber que seguir vacunándose. Por algo la Pfizer dice que ahora hay que poner tres dosis. ¿Cómo es el tema? Hay que poner una dosis más. Pero perdóneme, hace 4 meses, la cepa de Manao, la cepa inglesa, la cepa estadounidense.
¿Existían? No, no ¿Sabes existían. cuántas cepas hay en el mundo? ¿Ya? 18.000, dicen. Algunos dicen 4.000, Ajá. algunos dicen 18.000. Sí, por eso. ¿Pero qué tiene que hacer? A ver, muchacho, ya está. No es que me pongo recontra apocalíptico, Pedro, no sé si. Digo, y le voy a decir más, y le voy a decir más. Ayer Eduardo se vacunó. Sí. ¿Usted qué cree? ¿Que Eduardo deja de pensar de aquí en adelante todos los días que el bicho está ahí dando vuelta y que nosotros que tenemos prácticamente alrededor de 70 años y todos los engranajes viejos y con 70 años, ya estamos en condiciones de que el corazón se ponga loco porque ocurre algo? No vamos a morir más rápido, vacunado y todo. Bueno, está siendo muy duro, Antonio, me parece, ¿eh? Ajá, bueno, total, esto queda No, no, grabado. no, ya sé, yo sé que Cuando dentro usted. de 4 años digan, che, fuiste blando cuando dijiste que esto era eterno. No, 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 que sea eterno, sí, pero bueno, que a ver, que pueda haber una suerte de vacunas nuevas o de, como es con la gripe, ir compensando un poco. El tema, es decir, que uno se vaya vacunando todos los años, eso ya creo que es cierto. Va a haber que en esta margen, o con una Usted cepa lo ve a los nueva, jóvenes porque haciendo cola para vacunarse. el virus de la gripe también hace cepa y va mutando. Cada virus, cada vacuna que viene por año es distinta a Sí, la otra. pero se vacuna la misma gente que ahora se supo esconder y se cuidó. Entonces, como se cuida, va y dice, usted ve la cola de jóvenes que van a ir a ponerse la vacuna, entonces usted está viendo. Sí, no va nadie. Los jóvenes todavía Ah. no, pero los van a tener que vacunar, si no, no se va a ir nunca el virus, ¿Cómo lo Antonio. van a tener que vacunar? ¿Qué van a ir con una pistola a vacunarlo? No, yo creo que, a ver, ya. Pedro, hay un 25% de la población argentina que cree que el virus es un invento, que no se van a vacunar ni se quieren vacunar, que es un invento para achicar la humanidad, que es un invento de los farmacéuticos, de los laboratorios. Y está absolutamente convencido que se van a ir a vacunar. No, bueno, si un 25% es grave. Es muy grave si un 25%. Yo pensé que era mucho menos. Por lo menos. Mire, acá echarle la culpa al gobierno, sea del color que sea, es fácil. Asumir la responsabilidad de entender que esto no tiene marcha atrás. ¿Está? Sí. A ver, ¿cómo? No hay forma, Pedro, no hay forma. No hay forma. Esto no ocurrió nunca, no lo vimos nunca y el mundo no volverá a ser lo normal que fue en su momento. Punto.